Hoy vamos a encantar todo lo que podamos. Hoy nos vamos a chetar, nos vamos a poner rotísimos. Hola a todos, yo soy RoGamer, para quien no me conozca, así que por favor, prepara tu snack minecraftiano favorito, tu poción favorita, y espero que disfrutes de este gameplay. Y sí, mi gente, hoy nos vamos a chetar al máximo, nos vamos a poner rotísimos, porque he completado la zona de los aldeanos fuera de cámara. Ya están los tres pisos más que listos, con los aldeanos en su posición, pero eso lo explicaré en un momentito cuando vayamos para allá, porque vamos a tener que venir aquí a la granja de hierro, porque necesitamos más bloques, más stacks de hierro. ¿Por qué? Bueno, para poder conseguir la experiencia pues adecuada para poder hacer todos los encantamientos que decíamos el día de hoy. Vale, he de decir que yo la cagué, sinceramente, porque yo ya tenía 54 niveles de experiencia, la verdad. Pero por un descuido caí desde lo más alto y perdí los 54 niveles de experiencia, ¿vale? Teniendo eso en cuenta, pues vamos a ver qué onda, ¿ok? Qué bonito se ve todo esto, de verdad. Muy, muy bonito. Vale, tenemos que ir a la zona de aldeanos. Ya está completada, como lo mencioné anteriormente, y creo que es la parte del castillo o la parte de las torres que más decoración le he puesto, la verdad. ¿Por qué? Pues porque es que nuestros aldeanos tienen que tener lo mejor, ya que ellos nos van a dar absolutamente todo. Los aldeanos son la clave para poder seguir avanzando en nuestra pequeña aventura aquí en Dimensión Ro. Vale, vámonos rapidísimos. Y hay cambios que he hecho. Hay cambios, mi gente. He hecho bastantes cambios. Ya me he decidido por una de las maderas. Y bueno, seguramente ya lo habrán visto, pero ¡pum! Efectivamente, sí puse las vallas de madera distorsionada. Aquí arriba cambié las cosas porque esta y esta estaban con los muros. Con los muros de la piedra labrada de esta. Pero los cambié y en medio puse estos. Ahora mi cuestión es, ¿jalo esto para acá? ¿Así? ¿Todos los jalo hacia allá adentro? Esa es la cosa que yo me pregunto. Aquí arriba puse un... ¿cómo se llama esto? Un hongo de estos que ilumina del Nether. Y esta parte que queda como muy plana, quiero hacer ahí una cosa. A lo mejor desde este punto pongo escaleras invertidas, ¿sabes? Sería lo suyo. Aquí también, escaleras invertidas en esta parte. Vale, vámonos para adentro y mostrarles una pequeña cosa que he hecho, que es aquí también agregar las vallas. Igual que allá afuera, lo puse adentro, ¿vale? Y aquí puse muros de la Deep Slate, que van a subir hasta allá arriba, ¿vale? Del otro lado está igual. Y luego, viendo fuera de cámara, vi que esta parte estaba como muy sola. Entonces lo que hice fue arriba rodear con escaleras invertidas y ya está. Seguramente aquí haga lo mismo para que vaya como en tonalidad. Y esta parte de aquí tendría que cambiarla. Yo creo que estos muros los cambiaré por muro de piedra de la Deep Slate. O incluso con vallas de madera. Eso ya lo estaré pensando pues más adelante, ¿vale? Ok, vámonos para arriba porque se viene un episodio bastante interesante. Porque nos tenemos que poner rotísimos. Primero que nada, el primer cambio que estamos viendo es que ya he puesto puertas en las habitaciones, ¿vale? Aquí ya puse una puertita. Del lado de las granjas también ya tengo puertas y demás. Que por cierto, la granja de algas, mi gente, la granja de algas ya nos está produciendo combustible al fin. Después de que se llenara este y se llenara este, conforme a estos también. Cabe destacar que tuve que poner más cofres porque posiblemente se me llenen lo que esté haciendo cosas, ya sea en episodio o fuera de cámara, pero llevamos esto de combustible. O sea, la granja es una total locura y eso que no están los 10 pisos, nada más están 6 pisos de cada lado. Cabe mencionar una cosa que no sé por qué, pero ahora todas las algas que vienen aquí se me cocinan en este único... horno, ya no se cocen en las otras dos. ¿Por qué pasa? Pues no lo sé. Pero mira, no me quejo, funciona que te cagas. Así que pues nada. Vale, tengo todo lo necesario y listo. Próximamente tendré que dormir. Pero bueno, antes, momento, necesito. Vale, momento, necesito libros. Vale, libros y librerías. ¿Dónde están las librerías? Aquí tengo librerías, por si necesito más libros. Vale, rompo esto y ya me dan más libros. Ok, perfecto. Nos vamos a la zona de aldeanos para que vean
la locura que hice yo aquí. Vamos a entrar desde este lado así. Ah, bueno, no hace falta. Yo lo estaba haciendo para que no se vea, pero hay esta puerta. La abrimos, no han visto nada. Y ¡pum! Esta es la nueva zona de aldeanos, mi gente. Ya he cambiado lo que viene siendo el material por los ladrillos. Y todo lo demás se queda con la piedra labrada, ¿vale? Esta parte de aquí no me gusta. Claro, porque no la puedo quitar. Esta parte de aquí no la puedo quitar porque ya da al exterior. ¿Ven? Ya da al exterior, entonces no la puedo cambiar por eso porque se vería raro desde afuera. Esta sí podría quitarla, pero se vería de todas formas raro y extraño. Vale, aquí he hecho un añadido como lamparitas. Y básicamente las he puesto en los aldeanos de los extremos. Puse dos bloques, luego fui poniendo las escaleras de esta forma. Y en el último bloquecito puse una lámpara, ¿vale? Un farolillo. Y yo creo que se ve bastante bien, la verdad. Estos son los obreros, por así decirlo. Son los que nos van a dar las esmeraldas y la experiencia necesaria para poder hacer esta bendita locura. Así que como ya es de noche y ya nada más van a poder darme un solo comercio, lo que voy a hacer es hacer lo siguiente: comerciar nada más una vez y después ir a dormir, ¿vale? Sin antes, pues enseñarles todo lo que vienen siendo los tres pisos. Vale. A ver, señor, gracias por la experiencia, gracias por las esmeraldas. Los aldeanos son los que más dan experiencia, así que nuestra granja de esqueletos como para experiencia ya quedó inútil, literalmente. Vale, vamos a hacer esto otra vez. Bloquecitos, necesitaría poner en algún lugar de este sitio mesas de crafteo, porque de verdad. Vale, yo quería poner de este lado puros aldeanos herreros y de este lado puros aldeanos, ¿cómo se llama este aldeano por cierto? Escudero. Pero claro, en mi mente estaba que el aldeano escudero me daba también el intercambio por hierro. Y lo he visto fuera de cámara y sí lo puede dar, pero es que los cuatro aldeanos que puse yo aquí que sean escuderos no me dieron el intercambio por hierro, así que solamente dejé uno por si en algún momento se me complica la cosa y tengo que encontrar más armadura. Me quiero ahorrar los diamantes, pues está aquí el señor encargado. Todos estos pues me dan el hierro, que es lo más importante, y algunas herramientas, como pueden ver, ya encantadas y demás. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Igual, si en algún momento más adelante se me rompe alguna herramienta o la tiro por accidente a la lava, pues vendré aquí por ellos para ahorrarme los diamantes. Ahora bien, aquí sí lo cambié por también ladrillos. El muro central lo dejé con cobblestone y las escaleras las puse con deep slate, ¿vale? Aquí bajé dos bloques y puse este como escalerita para que se vea así. En la parte de la columna puse glowstone, ¿vale? Como pueden ver por aquí, para que tuviera la iluminación. Y de lejos parece como una iluminación indirecta y se ve bastante bonito, la verdad. Vale, subimos al siguiente piso. Y como ya lo dije, todos los pisos están completadísimos. Antes de mostrarlo, quiero que nos vayamos por aquí así. Y todo este huequecito lo rodeé con muros de la Deep Slate pulida, ¿vale? Y ¡pum! Aquí está el segundo piso. Aquí ya están todos. Prácticamente el diseño es el mismo en todos los pisos. Pero ya están aquí en su lugar los aldeanos. Y poco más, que para poder subir a los aldeanos tuve que hacer un ascensor de agua y venir empujarlos con la vagoneta y que suban hasta arriba, luego aquí y ya está. Y pues nada, mi gente, así está esto. Seguramente aquí en esta parte de arriba agregue alguna otra cosa diferente, qué sé yo, a lo mejor letreros de lo que venden y demás o de lo que me interese. Pero bueno, mi gente, estos todavía no tienen profesión ni nada. Más adelante elegiré qué es lo que me interesa que me den. Pero bueno, subimos al tercer y último piso. Y ¡pum! Aquí está la elite, mi gente. Aquí está el último piso. El piso más alto debe ser de los mejores aldeanos. Todos estos aldeanos ya me dan un encantamiento que a mí me interese. Y ya está, mi gente. Hoy vamos a estar trabajando con todos estos y demás. Si en algún futuro necesito más encantamientos, yo creo que en esta parte estaré poniendo más aldeanos, ¿vale? Este mismo diseño lo acoplaré en este pequeñito. Si más adelante no consigo o no requiero más aldeanos libreros, seguramente aquí atrás pondré una estatua de una cara de un aldeano. ¿Por qué? Porque como son de la elite, son lo mejor de lo mejor. Debe tener algo que los distinga, ¿no? Su piso.
Vale, vamos a dormir y vamos a chetarnos ya, ¿ok? Porque estamos hablando mucho, estoy platicando todo lo que hemos hecho y demás, pero bueno. Listo. Ah, aquí también cambié las vallas, por cierto. Por las vallas distorsionadas. Y bueno, vamos a dormir rapidísimos. Que aquí ya también puse puertita y demás. Donde no puse puertas aquí arriba, porque creo que no hace falta, sinceramente. Y ya está. En nuestra ventana también puse ya lo que viene siendo el vidrio. El vidrio, el panel de cristal de color cian. Y se ve que te cagas. Ok, vamos rapidísimos. ¿Qué es lo que necesitaríamos hacer? Esa es la pregunta. Pues me necesitaría llevar uno de estos. Ah, claro, aquí también puse lamparillas y faroles, como pueden estar viendo. Esto lo explicaremos en un siguiente episodio donde construyamos o sigamos decorando el castillo y demás. Pero bueno, no vamos. Aquí también he puesto los farolillos por si alguien no se había dado cuenta. Pero es que para poder subir de nivel a los aldeanos libreros, tuve que comprarles farolillos. Y dije yo, ¿en dónde los pongo? ¿Sabes? No quiero que se queden ahí sin usar. Y bueno, ya está. Ok, todavía no me dan nada de lo que me interesa. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a convertir todo esto otra vez en bloque de hierro. Y nos vamos ya directamente arriba. Ok. Cabe mencionar que los libreros no están al máximo nivel. Ninguno está al máximo nivel. Pero bueno. ¿Qué nos interesaría? Pues la protección. Que creo que no tengo aldeano de protección. O sí tengo. Porque, por ejemplo, este está en el nivel cualificado. Tiene caída de pluma, espinas, maldición, desaparición. Este tiene reparación por 22. Perfecto. Este es el padre, yo creo, de los aldeanos de aquí. Eficiencia 5, vale, lo tengo por aquí. Toque de seda, vale. Aquí este me da irrompibilidad 3, que fue buenísimo ese. Por cierto, este encantamiento me costó muchísimo. No sé por qué. Densidad 5, vale. Me salió densidad 5 y dije, venga, me lo guardo. Porque creo que el encantamiento de densidad es para la nueva herramienta que hay en el juego, vale. Tengo filo 5 para la espada, ok. Tengo saqueo 3 y eficiencia 3. No tengo protección para mi armadura. Tendremos que convertir un aldeano de allá abajo en librero, ¿vale? Ok. ¿Qué nos podría interesar? La espada, ¿no? La espada, vale. Espada. Pero es que, claro, la espada también necesito el Sweeping Edge este. Entonces, los picos. Eficiencia 5. ¿Quién me daba eficiencia 5? ¿Quién me daba eficiencia 5? A ver. ¿Quién me daba eficiencia 5? Vale, este buen señor me da eficiencia 5. Ok, necesito 1, 2, 3, 4, 5. Necesitaría 4 realmente porque ya tengo uno. Creo que le compré uno, un libro para que se le bloqueara el, ¿cómo se llama? El comercio. 1, 2, 3, 4 y ya está. Ok, gracias por su buen servicio. Reparación. Uf, reparación va al final, la verdad. Entonces, pues claro. Caída de pluma, creo que existe caída de pluma 5, ¿no? O solo 4. Hemos llegado a la mitad de este video. Y quiero tomar un pequeño momento para agradecerles por estar aquí y ver mi contenido cada día. Y les recuerdo que si les ha gustado lo que han estado viendo hasta ahora, por favor no olviden darle like y suscribirse a este canal para más contenido como este. Oh, y además, si conoces a alguien que le interese este tipo de contenido, este tipo de videos y de gameplays, no olvides compartirlo. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo y sigamos con el video. No me acuerdo. Y de protección creo que también solo existe lo que viene siendo protección 4, ¿no? Vale. Necesito ir por un atril y transformar a uno de estos a ver si me dan protección, tú. Eso es lo que no tenía yo preparado. Se me olvidó completamente. Pido perdón. Ok, vale. Pum. Listo. Y por favor, señor, intercámbiame lo que me interesa. Vale. Pum. Perfecto. Este ya no. Este, ay, casi compro. Casi la cago. Casi compro campanas, tú. A ver, usted, buen señor, deme más experiencia y sobre todo más, más esmeraldas. Muchas gracias por su servicio. Excelente. Ok. Pongo esto por aquí. Necesito convertir esto así. Pum. Y esto también, por si las dudas. Vale, necesito un atril. Necesito un atril. Cambio de planes. ¿Por qué?
Porque el Ro del pasado no preparó todo como debía, de veras. Madera, 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 madera. Ah, aquí tengo un atril. Perfecto. Es el destino. Perfecto. Ok, necesitaríamos hacer lo siguiente. Voy a desencantar todo esto. Y ya está. ¿Por qué? Ah, este no está encantado. Vale. ¿Por qué dirán? Pues porque ya no nos interesa, ¿no? Vale, ¿cuánto cuesta hacer esto? Vale, eficiencia 5. 5. Lo creo. Y se rompe. Y se rompe. Eficiencia 5. Vale, eficiencia 5. Ahí está, ¿no? Vale, la pala, eficiencia. ¿Cómo que 20? ¿Cómo? Vale, por aquí tengo más libros. Ven, aquí tenía yo otra eficiencia 5. ¿Por qué me dice que este 20? Preguntan, pregunto en serio, de verdad, ¿eh? Y esta cosa de aquí, 5, ¿cómo? Ah, espérate, momento, claro. Este tiene ya eficiencia 5 y rompibilidad. ¿Por qué tiene eficiencia 5 y rompibilidad? No me acuerdo, creo que la encanté aquí. Pero tengo uno de eficiencia 5 de rompibilidad. Interesante. Vale, ya está. Eficiencia lo guardamos. Entonces ya tenemos todo eficiencia 5. Perfecto. Y aquí yo también, fíjate tú lo que vamos a hacer. Sería desencantarme la espada. Perfecto. Seguramente este episodio estará durando un poquito más, pero es que lo necesitamos hacer. Vale, venga. Para ponerle filo 5 a esta espada, ¿eh? Ok, necesito transformar, pero antes de ir a transformar, necesito que me den más experiencia, porque claro, esto va a estar bastante difícil de hacer. Toma. De no haber perdido yo mis 54 niveles, esto hubiera sido un poquito más fácil, creo yo. La verdad. Vale, más de esto, perfecto, más de esto, perfecto, más de esto, perfecto. Subimos, transformamos a un aldeano. A ver si de pura casualidad me da, tengo, lo tengo. Me da lo que quiero, ¿no? Vale. La cosa es que tengo que encerrarlo así porque si no, todos los demás vienen y se ponen en el... O sea, todos los aldeanos ven el puesto este y lo quieren tomar. Toque de seda, me da igual. Toque de seda me da exactamente igual. A ver, por favor. Protección. Al menos que me dé protección para ya poder hacerlo yo fuera de cámara. Propulsión acuática. Vale. Lealtad 3. Vale. Paso helado. Me da exactamente igual. Protección, venga. Conductividad. Eso es muy bueno para el tridente. Nada. Venga, por favor, otro más. Infinidad, me da exactamente igual. A ver, venga. Uf. Uy, casi la cago. Vale, otro más. A ver. Nada. A ver. Nada. A ver. Nada. Oye, hermano. A ver. Nada. Oye. Me está repitiendo el comercio. Eso no puede ser posible. Maldición de ligamento. Nada. Venga. Protección 4 al menos me vendría bien. Protección 3 y los junto. Ya está. Caída de pluma. Nada. Atracción. Nada. A ver usted. Reparación. Nada. Mira. Lo intentaremos al final del episodio seguir haciendo esto. Y si no, pues lo haré fuera de cámara. Ok, vale, vamos a ver qué es lo que nos interesaría el ¿cómo se llama? Filo 5. ¿Dónde estaba Filo 5? Caída de pluma 4. Eficiencia no sé qué. Toque de seda. Necesito ponerles el letrerito de lo que venden, ¿eh? Taqueo 3. Filo. Venga, lo tenemos. Podría hacer lo siguiente, que es subirlo de nivel, a ver si me puede dar protección o algo. No, pero nos da una brújula. Oye, brújula, ¿eh? Me lo apunto la brújula. Vale, este me da densidad, este me da irrompibilidad. ¿Qué? Sí, necesitamos irrompibilidad. Vale, lo tengo. Irrompibilidad, ¿cuánto necesito? Pues una, dos, tres, cuatro.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Necesito 10. Los que me puedas dar me vienen bastante bien. 2, no me lo creo. No me lo creo. Vale, listo. Listo. Llevamos 4, 5 y 5. Vale, me dio 1, 2, 3, 4, 5. Vale, perfecto. Me lo llevo. Y 6, creo que tenía yo uno que lo compré para que se le bloqueara el comercio. Así que vamos a ver si podemos hacer lo siguiente. Ya se habrá reseteado su comercio a ellos. Perfecto. Me viene que te cagas, hermano. Vale, muchas gracias. Y listo. Ellos son felices ahí en su cubículo, ¿vale? Ellos son felices. A ellos no les va a pasar absolutamente nada mientras yo esté aquí. Yo los estoy llevando a su mejor punto, a su prime, ¿ok? Así que no quiero quejas. Así que nos vamos. Rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Necesito darle irrompibilidad a mis herramientas. Vale. A esta, ¿no? Ah, uno, pero filo 5. Vale, perfecto. Filo 5 con este. 5 niveles, perfecto. Ahora, irrompibilidad 3 a uno de los picos. No, espera. Necesitaría fortuna realmente, ¿eh? Vale, solamente a uno le voy a poner. No, pero a uno. Bueno, toque de seda realmente iría al final, ¿no? Venga, irrompibilidad. Al otro sí no le pongo irrompibilidad. A este sí. Pero ¿por qué esta me cuesta? Claro, disculparme. Soy tonto. Soy tonto. Que este ya tiene irrompibilidad 3. Perdonar. Ok, a uno necesito ponerle fortuna 3. A uno necesito ponerle fortuna 3, ¿eh? Vale, gente, creo que ya llevamos como 20 minutos, así que yo creo que vamos a estarlo dejando próximamente. Pero antes de dejarlo voy a tratar de terminar el episodio. Voy a tratar de que me dé protección 4, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Protección 4, venga, venga. Que creo que es el nivel máximo de la protección, ¿eh? Ah, soy tonto, un momento. Necesito ir a dormir, claro. Claro, si no dormimos y no es el otro día, no se le resetea su comercio a los aldeanos. Y los que más me interesa que se les resetee, pues es a los de abajo, que son los que me dan experiencia y esmeraldas. Vale. Próximamente tendremos que decorar la habitación porque es que está más vacía que nada. Ah, pero los aldeanos, eso sí no pueden faltarles toda su decoración, ¿eh? Así que coméntenme qué tal les pareció la decoración de la zona de los aldeanos. A mí la verdad me gustó bastante cómo me quedó, sinceramente. Vale, nos vamos rapidísimos. Intentamos que nos salga protección 4. ¿Podremos? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Se podrá? Yo espero que sí. Ok, subimos, subimos, subimos. Y vemos qué onda con este señor. Vale. A ver. Reparación, no me sirve. Lo que más me serviría es protección, hermano. ¿Soy tonto? Sí. A ver, protección, venga. Vale. Respiración 1, que estaría bien para el casco, respiración. Pero claro, respiración 3. Uf. Respiración 3, hermano. Venga, ya está. Bloqueo el comercio, ya está. ¿Por qué? Porque soy buena gente. Vale. Vale, porque me interesó, ya está. Ok, usted, señor. Usted va a ser el encargado de darme protección. Fisura. Fisura 3, no sé para qué es fisura 3. Sinceramente, no sé para qué es fisura. Densidad 3, no me sirve. Protección, venga, dame protección, normal. Empuje 1. Suerte marina 2, no me sirve. Otra vez fisura 3, no sé para qué es fisura. Si lo sabes, déjalo en los comentarios. Nada, por favor, dame protección. Protección 4, normal, por favor. Protección normal, no protección contra el fuego. Venga. Espinas 2, me da exactamente igual espinas. Filo 5 otra vez. A ver, venga. Infinidad, me da exactamente igual. Protección contra el fuego 3, hermano, dame protección normal, por favor. Empuje.
Venga, venga, tú puedes. Afinidad acuática. Tú puedes, anda. Multidisparo, nada. Por favor, protección, dame protección, de verdad te lo pido. Venga, protección. Afinidad acuática, creo que esa es para las botas. Propulsión acuática, creo que también es para las botas. Ya no sé. Hay una que te permite respirar más, que es la re respiración. Y la otra que te permite como nadar mejor. Empalamiento es para el tridente, me da exactamente igual. Protección 1, no. Dame lo que quiero. Fuego, bueno. Multidisparo, ok, perfecto. Multidisparo, a ver. Multidisparo, nada. Pues nada, no me lo da, ¿eh? No me lo da. Ya lo estaré haciendo fuera de cámara, pero lo que sí quisiera hacer es lo siguiente, que es tratar de conseguir más experiencia, eso de primeras. Y lo siguiente sería ir por mi tridente, ¿vale? Por mi tridente. Dirán, ¿por qué? Bueno, porque quiero ver si lo puedo mejorar al máximo y sobre todo reparar para poder ya usarlo en los siguientes episodios. Vale. Dame toda la experiencia. Perfectísimo. Vamos por el tridente a ver qué le falta. No sé si ya tenía la propulsión esta. Creo que irrompibilidad 3 también. Creo. Y le faltaría. Mira, aquí tengo más. ¿Por qué tengo esto aquí? No tengo ni idea, no me lo preguntes. Propulsión acuática 3. Vale, propulsión acuática 3. Irrompibilidad 3. Y reparación. Listo. Vamos a mejorar el tridente. Irrompibilidad 3. Ya está, me da exactamente igual. Y tenemos el bendito tridente perfecto. Para ver, perfecto tampoco, ¿no? Pero bueno, simplemente para poder presumirlo en este episodio. Ok, y ahora dime por favor que todavía me pueden hacer. Vale, perfecto. Que se repare el tridente, que es lo que más me interesaba desde hace capítulos, la verdad. Listo, tenemos el tridente reparado, mi gente. Y vamos a terminar este increíble episodio usando el tridente. Me cago en todo. Tenemos el tridente reparado, al fin. Al fin, y encantado se ve que te cagas tú. Vale, comemos. Nos vamos a. Nos vamos aquí a nuestro lago, ya está. Ya está, nos vamos al lago. Pongo esto otra vez aquí. Uf, lo he puesto. Y nosotros hacemos así. Toma, perfecto. Le damos F5. F5, perdón. Y. ¡Wow! Es que volamos tú. Ahora somos Poseidón, no me lo puedo creer. Pero bueno, mi gente, hasta aquí llegaría el episodio de esta ocasión. Así que por favor, coméntame qué te pareció. Y nos veremos en el siguiente episodio, mi gente. ¡Chao, chao!